Gracias, compañeros. Precisamente la Policía Nacional Preventiva ha capturado a tres individuos. El primer individuo se supone que son responsables de diferentes delitos. El primero fue capturado en la colonia Las Delicias, un hombre de 58 años de edad que tenía orden de captura pendiente desde el 30 de enero del año 2015, 8 años prófugo. El Tribunal de Sentencia de La Ceiba emitió esta orden de captura relacionada con cargos de usurpación, escombro, tala y roza de árboles maderables. También en otra operación que hizo la Policía Nacional Preventiva en la colonia Palmira, capturó a un individuo de 40 años, identificado como Marino. Fue arrestado tras la denuncia de violencia doméstica. Fue rápida la intervención por parte de la patrulla que permitió la captura del agresor, quien había supuestamente perpetrado actos de violencia frente a sus hijos y su pareja sentimental. El otro individuo que fue capturado fue en la aldea El Guay del municipio de Jutiapa, Atlántida. Es un individuo de 40 años que fue detenido también por maltrato familiar. Esta acción la realizó en respuesta a una denuncia de una mujer de 75 años de edad, quien alertó sobre las agresiones verbales y amenazas a muerte por parte de su hijo. Entonces, esto es con relación a las detenciones también que se dieron, por supuesto, de tres individuos por diferentes delitos. Por otra parte, también la Policía Nacional Preventiva está brindando seguridad a las fincas que fueron desalojadas en el departamento de Atlántida. Esto con el objetivo de prevenir futuras invasiones y mantener la seguridad en estas propiedades. Los funcionarios llevaron a cabo constantes patrullajes, ¿verdad?, para asegurar, y fueron precisamente en las fincas de Arizona, Manga Sierra y Los Olingos, ubicados en el municipio de Arizona, Atlántida. Estas fincas son propiedad de una empresa dedicada a la manufactura y distribución, comercialización de productos de consumo masivo que fueron invadidas con anterioridad. Sin embargo, gracias a los operativos y obviamente a la resolución de un juez, fueron desalojadas, ¿verdad? Entonces, es parte de las actividades que desarrolla la Policía Nacional Preventiva. También en la ciudad Puerto de Tela, la UMED 18 está patrullando constantemente a fin de evitar la delincuencia. Están intensificando los operativos tanto en el municipio de Tela, en Esparta, Atlántida, utilizando diferentes puntos de control en contra de la delincuencia. Y pues reiteremos que las condiciones del tiempo no son las mejores, sin embargo, de acuerdo a la información proporcionada por la Policía Nacional Preventiva, continúan con este tipo de iniciativas para tratar, reiteramos, de contrarrestar. Recuerde que usted puede marcar el 911 para emitir cualquier denuncia, cualquier alerta si está observando o es testigo de algún incidente criminal. Vamos a volver contigo, Delmer, hasta estudios principales de Noticiero CBA. Bueno, este es nuestro compañero Alfonso Martínez.